Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de League of Dungeoners en esta aventura del bautizo, la tercera parte, tercer vídeo. Lo habíamos dejado aquí en esta habitación que habíamos mirado con el espejo, el pequeño estudio, y había un troll común, ¿vale? Y íbamos a empezar el siguiente turno. Lo que voy a hacer es una preparación de la mediana que va a recargar el arma en la ballesta ligera y sin más. No voy a hacer nada más, pero antes de eso vamos a tirar por amenaza. Vale, sale un 1, no sube la amenaza y pasamos al siguiente turno. Pero antes de eso hay que tirar el movimiento del monstruo errante, que con un 5 o 6 abriría esa puerta. Vale, un 3, nada, no abre la puerta. Perfecto. Nuevo turno. Ya tenemos la balista de manos recargada. Vamos a ver la amenaza. Un 1, nuevamente, nada. Vamos a tirar para ver si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa o no la tiene. Vale, está cerrada con un 8, con lo cual hay que hacer un abrir cerradura con una ganzúa. Vamos a tirar, a ver, tenemos en abrir cerradura un 90, no, un 90 es para las trampas, un 80. Hemos sacado un 8, con lo cual vamos a ver, que no recuerdo muy bien a cuánto era. Aquí está, tengo la ayudita aquí. A 8 cerrado va a menos 10, o sea que vamos a 70 o menos, ¿de acuerdo? Ahí vamos. Un 33, abrimos la cerradura y subimos un punto la amenaza. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la puerta y vamos a proceder al combate. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer primero es meter los 4 tokens de héroes, los 2 del espejo, oído fino, que no lo metí en los anteriores encuentros porque se me había olvidado, el líder veloz y el anillo mágico que hemos encontrado en la primera habitación. Y 2 del troll. Entonces tenemos bastantes posibilidades de ir primero. Aunque bueno, nunca se sabe. Antes de nada, el troll tiene miedo 5. Hay que sacar por determinación para ver si tenemos un menos 10 o no. Porque somos de nivel 4. Por lo tanto, vamos a empezar la tirada con nuestra pícara, con Kina, que va a un 54. Ahí vamos. Un 44. Kina no tiene miedo. Kina es una máquina. Ahí la tiene. Supera la tirada, vamos a ir con Kurdan. Kurdan tiene un 44. Un 14, excelente. Kurdan tampoco tiene miedo. Kurdan es un crack. Faina ve la gran bestia. ¡Ah, un troll! ¡Miedo! Faina tiene un menos 10. Faina le vamos a poner un menos 10 y el enano tiene un 45. Aquí está. ¡No! Un 2, un crítico. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Pues nada, tampoco tiene miedo y ahora mismo le vamos a subir la determinación. Voy a hacer unos ajustes. Muy bien, ya le hemos colocado la ficha de miedo a Faina, con lo cual va a tener un menos 10. Bien, pues vamos a sacar la primera ficha y vamos a ver quién actúa. Vale, como era previsible, un héroe lo primero. Bueno, pues va a entrar el enano y se va a colocar en defensiva enfrente del troll. 1,
2-3, ¿vale? Porque nos estamos moviendo por la zona de amenaza del troll. Y nos colocamos en defensiva. Se lo voy a poner aquí al lado al enano para yo acordarme. Aunque habría que ponerlo en su hoja, pero bueno. Siguiente ficha de iniciativa. ¿Un héroe? Sí, es normal. Vale, pues va a entrar el bárbaro. 1, 2, 3. No, o sea, 1. Si está aquí, 1, 2, 3, 4. Y nos colocamos en esta esquinita del... Esto debería estar así. Y con el ataque y con la acción que nos queda, vamos a hacer un ataque con la alabarda. Vale, un 2, otro 2. Estamos hoy con 12, señores. Criticazo. Un 2. Muy bien, pues vamos a tirar daño y elegimos el resultado de mayor. A ver si soy capaz de coger los dados de 12. Que los tengo un poco alejados. Vale, tiramos dos dados y nos quedamos con el... Un dado de 12 más 4, pero el troll tiene armadura natural 2 y 1, 3. O sea, un dado de 12 más 1. Vamos a tirar dos dados y nos quedamos con el de mayor resultado. El 10 más 1, 11 de daño. Bueno, pues ya ha empezado a recibir. Le ponemos 11 de daño al troll. Vale, perfecto. Vamos a ver. Siguiente token de iniciativa. Vale. Pues un héroe. Pues... va a entrar la mediana. 1, 2, 3, 4. Y... va a... disparar. Bueno, con la ballesta, que la tiene cargada, que hemos estado un turno entero cargándola, y va a disparar un virotazo. Como es una criatura enorme, otra regla que estaba haciendo mal antes, tiene un más 10, de acuerdo. El troll tiene un menos 5, y el lento... Bueno, pero no es lento porque esto es a melee nada más. Vale. Ok. O sea que vamos a ir a menos 5, a un más 5 con el más 10 porque es una criatura enorme. Vamos a disparar con la pistola ballesta. 80 más 5, vamos de 85. Vale, un 40. Impactamos y tiramos un dado de 8 más 2. Tiramos un dado de 8 y le sumamos 2, que realmente es un dado de 8 menos 1. Descontando los dos de armadura natural y la armadura de... Bueno, lo que podamos hacer, bien hecho está. Coño, pues un 7. 7 menos 1, 6. Pues 6 de daño de un virotazo. Ni tan mal. Buen virotazo. Ahí está. Sí, señor. 17. Pues está bastante bien. Siguiente ficha de iniciativa. El troll parece que lo por lo menos ya ha empezado a recibir un poco. Oh, vale, una ficha de héroes. Han actuado los héroes primero. Con tanta cantidad de fichas es lo más habitual. Faina no tiene línea de visión desde aquí, con lo cual tiene que entrar. Uno, no me hace mucha gracia, pero bueno. Y dos, porque desde aquí tiene alcance. Vale, tiene un menos 10. Alcance tiene el troll, me vengo a referir. Tiene un menos 10 y va a intentar hacer un conjuro de resbalón para tumbar al troll y que pierda una acción. Aunque con 17 de vida, si tiene 40 de vida y lo hiero con un proyectil mágico, lo dejo herido y se queda con una sola acción.
con lo cual me vale. Así que vamos a intentar herirlo. Vale, llevamos un menos 10 por tener miedo. Y el resbalón es otro menos 10. O sea, un menos 20 a la tirada. Vale. Un menos 20. Y Faina tiene 85 en artes arcanas. Menos 20 se queda en 65. A ver si conseguimos tirar el proyectil mágico. Voy a gastar un punto de energía. Aquí está. Para potenciarlo. Y para que el proyectil mágico sean proyectiles en un proyectil de poder interior. Añadir un dado de 6 más de daño. Y lo potencio haciendo que me cueste 8 más de mana para hacer más 4 al daño. Bueno, pues vamos a 65. A ver qué tenemos aquí. ¡Hostia! Un 2. Señores, estamos con los 2 esta tarde. Un 2, maravilloso. Increíble, el troll va a recibir cariño nuevamente. Un 2. Así que hemos sacado 3-2. 3-2. O sea, hoy estamos con los números 2. Esta mañana es la del 2. Pues nada, hacemos máximo daño. Que sumando el dado de 8, ¿vale? Que es la llamarada. Un dado de 8 más 2 son 10. 10 y 6, 16. 16. 6 por el dado de 6. 16 y 4 del proyectil potenciado. 20. 20 de daño. Menos 20 menos 3 son 17. 17, 34. Vale, pues ya está a puntito. Le vamos a poner aquí un dado 34, o sea, un 16 le ponemos aquí. No, un 14, perdón. Vamos a buscar un 14, aquí está el 14. Vale. Ya han actuado los héroes, vamos a tirar por bestias a ver el comportamiento del troll. Lo primero, se regenera un dado de 6 cada turno. Esto para empezar. Vamos a ver cuánto se regenera para empezar. Vamos a tirar. Se regenera 2 puntos, con lo cual está 12. Lo siguiente, tiramos un dado de 6 porque es imbécil. Si saca un 1, se queda inactivo. Venga, un 1. ¡Ah! Se queda inactivo. Le vamos a dar la paliza. Paliza al troll. Se queda, hostia, ¿qué ha pasado? Que me están dando hostias de todos lados, de colores. Inactivo, vale. Pues si es inactivo, pues nada. No hace absolutamente nada. De acuerdo, bueno, pues mejor que mejor. Con lo cual, pasamos al turno siguiente, pero no sin antes tirar por el errante a ver si rompe la puerta o no la rompe. Vale, fantástico. Un 4, con un 4 sigue aquí, atascado, ¿vale? Con un 5, un 6 rompe la puerta. Nuevo turno, tiramos por amenaza. Vamos a ver. Un 8, nada, no sube la amenaza. Y vamos a configurar nuevamente la bolsa. Son 4 por los héroes. El espejo ya no está. Uno, el oído fino tampoco está. Pero sí está el líder veloz. Y está el anillo. Y los dos del troll. Coño, el troll no va a hacer nada, la criatura. Ah, el troll, por cierto, está herido. Está herido a poco de morir. Le vamos a colocar el herido aquí, ¿vale? Y por cierto, el arma de la mediana está descargada, lo vamos a colocar aquí. Vale, vamos a meter esto en la bolsa. Estos van fuera.
Muy bien. Y actúa un héroe primero. Perdón, hay una cosa que no he hecho. No he sumado el mana del hechizo. Lo que me iba a costar lo sumo a lo que ya tenía. Como el hechizo era potenciado, me costaba 8 más. 8 de lo que me costaba más. Y 8, que me cuesta la llamarada porque soy ahorrativo, en vez de 10 me cuesta 8, sumo 16 a los 65 al sacar un crítico. Un segundo, lo voy a ajustar. Muy bien, ya he ajustado el mana, lo hemos dejado 81, bien. Y vamos a pegar primero con el enano y pegamos con el enano y luego nos colocamos en defensiva. El enano lleva, por cierto, 72 de combate, 72 menos 5, más 5 y más 5. O sea, en realidad tenemos un 72 más 5. Vamos de 77. 77, vamos a ver. Un 49, ¿vale? Bien, es correcto. Vamos a hacer el daño, que es un dado de 10 más 5. Con penetración de armadura 1. Hostia, la penetración de armadura no la conté con la alabarda del bárbaro antes. Bueno. Tendría un daño más hecho. Vale, sería 4. 4. Hay que sumarle 5. 9. 9. Tiene penetración de armadura 1, con lo cual no quitamos 1. 9. 9 menos 2 de la armadura natural. Se come 7. Está a 32. Se queda un punto de morir. Vale, se queda un punto de morir. Yo creo que ya está esto listo. Voy a pegarle otra vez con el enano. No voy a ponerme en defensiva. Yo creo que esto ya lo remato. Bueno, no lo voy a hacer muerto, pero ahí vamos. Un 65, sin problema. Vale, pues ya con que le haga uno. Va a la poza. Un 10. Vale, listo. Eliminamos al troll. Y el troll no ha hecho nada. No ha hecho nada. O sea, ha sacado el dado de 6, se ha quedado aturdido, se ha llevado un crítico, se ha llevado dos críticos, nada más entrar. Así da gusto, ¿vale? Correcto. Bueno, pues ha actuado el enano y ya seguimos el curso del turno. De acuerdo. Vamos a quitar los tokens estos. Nos vamos a apuntar la experiencia del troll. La mediana va a cargar el arma. Fin, ese va a ser su turno y ya lleva el arma cargada. Se lo voy a colocar aquí. Arma, está cargado. Así ya sé que la lleva en la mano y ya la lleva cargada. El bárbaro pues ya se va a colocar por aquí. La maga ya se va a ir colocando. Y el enano se coloca ya. No, el enano ha actuado. ¿Vale? Tiramos por el monstruo errante. A ver. Vale, un 3. Nada. Sigue ahí, varado. ¿De acuerdo? Por cierto, como hemos matado, hemos ganado un combate, subimos la amenaza. La moral es que no la tocamos porque habría que subirla. Pero estamos en el máximo de moral. Así que. Vale, pues vamos a dejar aquí al troll. Y nos vamos a apuntar la experiencia que da el troll, que son 500 puntos. Y en el siguiente turno lo vamos a registrar. Pero antes de eso, vamos a tirar por amenaza. A ver cómo va la amenaza. Vale, un 2. Hoy está el 2. Hoy es el día del 2. El día del 2. Voy a despejar esto un poquito. Vale, acabo de despejar esto un poco. Y ahora mismo, tras despejar esto, no recuerdo si he hecho la tirada de amenaza, así que la voy a hacer. Igual la he hecho, pero no me acuerdo. Luego cuando revise el vídeo, miraré. Igual he hecho dos tiradas de amenaza. Un 2. Hoy es el día de los 2. El día del 2. Está al lado que nada más que sale un 2. No sé por qué. Pero bueno, 2. Está en la partida del 2. Muy bien, pues ya está. Ya he tirado amenaza. Lo que sí recuerdo es que sí tiré el movimiento del errante, que no rompía la puerta.
vamos a registrar al troll, ¿vale? Y es lo único que vamos a hacer este turno. Y tiene una tirada en R2. Vamos a tirar un dado de 10 en R2. A ver, que tenemos un 3. Un 3 son 50 piezas de oro. Vamos a anotarlo en la libretica. Voy a hacer un pequeño pausa. Vale, correcto. Como hemos gastado el turno completo registrando al troll, tiro por el movimiento del errante. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Un 1. Nuevamente no rompe la puerta. Vamos a tirar por amenaza, siguiente turno. Vale, un 6, nada, no hay amenaza. Y vamos a registrar la mesa, el cofre y la estantería. Primero vamos a registrar la estantería, que la tenemos al lado con el ladrón, con nuestra querida Kira. Estantería, estante de libro, entiendo. Vale. Vamos a tirar un dado de 10 y a ver qué encontramos. De 1 a 5. Un 4, correcto. Un grimorio con un hechizo. Vale, pues apuntaremos un grimorio. Y ahora vamos a ir a la mesa, está aquí. A movernos. El bárbaro está aquí. 1, 2. Y listo. Ya he hecho la ladrona su turno. La maga se va a colocar aquí. Y el bárbaro, el enano, se va a esperar aquí. Ya está. Tiro por el errante. Un 2, nada, el errante sigue ahí, intentando romper la puerta. Tiro por amenaza. Un 5, no sube la amenaza, nuevo turno. Vamos a ver si la puerta, si el cofre está abierto y si tiene trampa. Está cerrado con un menos 20 y no tiene trampa. Vale, con lo cual tenemos que gastar los dos turnos en intentar abrir un forzar cerradura. Forzar cerradura, que vamos a 80 menos 20 a 60. Y no vas a ocupar las dos acciones. Un 14, correcto, abrimos la cerradura. Subimos la amenaza en 1 y tiramos en la tabla a ver qué es lo que tiene el cofre. Aquí tenemos el cofre. Un 3. Dos tesoros superiores, correcto. Bueno, pues vamos a robar el primer tesoro superior, ¿vale? Correcto. O sea, este sería el primero, que es un tesoro maravilloso. Robamos dos cartas, elegimos el tesoro maravilloso. Un arnés de combate. Excelente, no está nada mal. Aumenta los atajos de 3 a 5. No se puede combinar con cinturones de batalla o alquimista. Vale, ok, de acuerdo. Y el siguiente tesoro superior sería un bastón. Ah, perdón, estoy robando de tesoros corrientes. Un tesoro superior. Pergaminos. Y una poción suprema. Pues prefiero un de 3 pergaminos mágicos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a apuntar los pergaminos y el arnés de combate. Le voy a dar al pausa. Y bueno, y ya ha registrado la ladrona, Kira. Vamos a recolocarnos con los demás. Uno aquí, el enano va aquí, y la maga aquí, y el bárbaro aquí. Ya está, listo. Voy a apuntar los tesoritos, los pergaminos los vamos a tirar ahora, pero antes voy a hacer movimiento del monstruo antes de que se me olvide. Y todavía tenemos que registrar la mesa,
por cierto, que la tenemos al lado. Un 3, el monstruo errante sigue sin moverse. Vale, voy a poner un pequeño pausa y vamos a apuntar todo. Bueno, estoy apuntando que es un de 3 pergaminos. Vamos a tirar cuántos son. Un pergamino. Bueno, pues un pergamino. Correcto. Ahora vamos a ver aleatoriamente cuáles eran las tres pociones que nos encontramos, que no lo hice, y el pergamino. Vamos a buscar en las tablitas. Muy bien, ya tenemos aquí hechizos y reliquias para tirar por el pergamino y por el grimorio. Primero vamos a tirar por el pergamino a ver qué tipo de pergamino hemos encontrado. Y por el grimorio. El grimorio va a ser los dados morados y el blanco el pergamino. El pergamino es un 38 y el grimorio un 74. Vale, el pergamino es garabatos mágicos, que ya lo tenemos. Garabatos mágicos. Para venderlo. Y el grimorio es un 74, que es toque vampírico. Bueno, el grimorio de toque vampírico. Y ahora vamos a ver las pociones. Voy a buscar la tablita de las pociones. Vale, pues como son tres pociones, y yo no recuerdo si eran supremas, débiles o tal, voy a tirar tres dados, haciendo que el blanco sean las débiles, el verde las supremas y el morado la... lo voy a hacer de otra manera. 1, 2 débiles, 3, 4 básicas, 5, 6 supremas. Y ya veremos lo que sale. Vale, pues han salido 2 débiles y una básica. Ya está, bien. Como tenemos una débil, tiramos un dado de 12. No, 2 dados de 12 para 2 débiles. Vamos a ver. 2 pociones débiles, a ver qué son. Vale, pues son 2 pociones de valentía débiles, que ahora me las apunto. Y tiramos para una básica, vamos a tirar un dado de 3, a ver para dónde es. Vale, un 1. Pues con un 1, aquí, tiramos un dado de 10. Dice, lanza un dado, tirarás el siguiente dado, un 2 significa que tirarás la tabla de números en negrita. Vale, ok. Pues entonces tiramos aquí un dado de 10 caras. Vale, ok. Estas son las básicas. Vale. Tiramos un dado de 10. Estoy un poquito liado con el tema de las pociones estas. Pero bueno, vamos a hacerlo. Un 4. Un 4 sería una poción de destreza. Correcto, tenemos 2 pociones de valentía débiles y una de destreza básica. Me lo voy a apuntar y continuamos. Poco lío esto. Muy bien, continuamos el turno. Tiro por amenaza. Siguiente turno. Vale, un 7. No se incrementa la amenaza. Me voy a mover aquí y voy a registrar la mesa. Es una mesa de estudio. Pues mesa de estudio, aquí está. Vamos a ver qué es lo que hay en esa mesa. Un 2. Un tesoro corriente. De acuerdo. Pues vamos a ver, robamos 2 cartas. Un bastón. Y una antorcha. Pues me quedo la antorcha. Por lo que sea. Ya está. Tenemos una fuente de luz, si nos hace falta para algo. Una antorcha. Vale. Que por cierto, la arnés de combate tenía un de 3 menos 1 de durabilidad. Vamos a tirar la durabilidad de la arnés de combate. Vale, pues le quito 1 a la arnés de combate en la durabilidad. Y sumamos un menos 1 durabilidad y una antorcha.
Antorcha. Muy bien. No hago nada más aquí. Tiro para el movimiento del errante. Un 1. Nada, el errante está ahí perenne. El a su rollo. Tiramos en nuevo. Nueva turno por amenaza. Un 3. No sube la amenaza. Me voy a colocar con la ladrona aquí. Para ir ya viendo. Ya está registrado el pequeño estudio. Ir viendo ya lo que nos va a venir aquí en el siguiente turno. Aunque voy a registrar esta habitación en el siguiente turno. Tiro por el movimiento del errante. Más tarde o más temprano va a tener que ser un 2. El día del 2. Nada, el monstruo errante sigue sin romper la puerta. Amenaza. 5. Nada. Voy a registrar la habitación. ¡Hala! La he liado parda. Hostia, tenía que haber cerrado esta puerta. Ahora la cierro con el bárbaro. De hecho, voy a cerrar con el bárbaro. Muevo y cierro con una cuña. Ahí está. Y le voy a poner un algo. Vale, el resto del grupo. Me quito una cuña, por cierto. Vale. Menos mal que encontré cuña. Pues vamos. Y vamos a registrar la habitación con una tirada de percepción ayudadas por la maga y por el enano. Más 15, o sea, solo fallo a 90. Vamos a ver si encontramos algo. Un 13. Sí. Vamos a tirar un dado de 100 en la habitación. A ver qué tipo de tesoro encontramos. Antes de nada, voy a coger esto. Y tiramos. Un 79. Nada. Con un 79 no encontramos nada. 51,90, nada. Vale, esta habitación está full registrada completamente. Muy bien. Vamos a quitar esto. Y vamos a tirar por el monstruo errante. Algún día romperá la puerta. Un 2. Pero hoy no será ese día. Hoy es el día de los 2. El 2 está ahí trucado. Mira qué de 2 es. ¡Ay, 2! 2 para todos. Vale, nuevo. Nuevo turno. Tiro por amenaza. Un 5. Nada, no sube la amenaza. El ladrón va para acá. Y Kira va a utilizar su espejo para mirar qué habitación va a venir. Vale, pequeño dormitorio. Veamos qué es lo que trae. Dice, esta pequeña habitación tiene una cama y un cajón y un sillón desgastado. Parece que alguien vive aquí. La cámara y el cajón pueden ser registrados. De acuerdo, y tiene 2 puertas. Muy bien, vamos a ver si tiene encuentro o no tiene encuentro este pequeño dormitorio. Un 41, sí, hay encuentro. Vale, pues ahora haremos el encuentro. Tiraremos un dado de 20 a ver qué nos encontramos en el dormitorio. Voy a preparar la habitación y ahora tiraremos por el encuentro. Bien, ya he colocado la habitación. Y voy a hacer la tirada en la tabla de orcos y goblins. A ver qué nos depara. Un 17. Vamos a ver el resultado. ¿Qué nos deparará la habitación? Vamos a ver. 17 sería más 30. Un 47. Vamos a ver. Un eating. ¿Qué dices? Un eating. ¿Qué hace un eating en esta habitación tan pequeña? Bueno, un troll ya era grande, pero un eating... No entiendo nada. A mí, bueno, vale. Joder. Madre mía, o sea. Uf. Un Otin con un martillo de guerra y con 0 de armadura. Ok, de acuerdo. Bueno, ya he preparado el encuentro con nuestro querido Etin.
que tenía esta figura de gigante. Bueno, supongo que no tengo un Etin de verdad de dos cabezas, pero bueno. Aquí está el encuentro. Vivía, se dormía en esta cama, pequeña como almohada. Y se encogía para dormir. ¿Cómo entró ahí? No lo sabemos, pero estaba ahí. Bueno, ya tenemos aquí el martillo, las características, y esto va a ser para el próximo vídeo. Pero no sin antes hacer una tirada para el errante, por si se moviera o no. Un 6% rompe la puerta. Puerta rota. Ya le tocaba. Siguiente turno se moverá. Vale. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Y nos vemos en el siguiente.